Libre acceso a la universidad, otra mentira de Lasso. Atención, jóvenes. La reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, no elimina el examen de ingreso a las universidades e institutos. Solo traslada el proceso de admisión de la CENESIT a cada una de las instituciones de educación superior. Es un retroceso, un viaje al pasado de palanqueos y a la venta de cupos del Ecuador de antes de la Revolución Ciudadana. El problema es cupos. Si tienen 2.000 aspirantes y 200 cupos, ¿cómo sin examen va a seguir teniendo 2.000 aspirantes y 200 cupos? Lo que va a cambiar es la forma de asignar esos cupos. Con el examen serán las 200 primeras notas, ahora va a ser el sálvese quien pueda. Aquí había muchísima corrupción. Y nos dicen, antes del sistema de examen único, y nos dicen que antes existía libre ingreso. Eso es falso. Si es que no viene acompañado esta decisión, ese sería un primer punto, ¿no? De recursos, ¿no? Para que no se cobre el examen, no se cobre la nivelación, lo primero que va a suceder es de facto se va a eliminar la gratuidad. Se va a eliminar la gratuidad. Es que tú pones una barrera al principio, así después ya no cobres, ya no entraron la gente más pobre. Previo al 2006, previo a lo que fue la Revolución Ciudadana, ¿no? En los 10 años previos, el 40% más pobre decreció su matrícula en un 15%, ¿no? Durante la Revolución Ciudadana, el 40% más pobre aumentó su matrícula en un 101%, ¿no? Que quede claro, el examen de ingreso a la universidad sigue vigente. Lo único que cambia es que ahora los estudiantes tendrán que ir a cada universidad a inscribirse para rendir el examen y ya no tendrán un sistema unificado que les permite postular desde un mismo lugar a cualquier universidad pública del país. Que me tocará dar X número de exámenes de acuerdo al X número de universidades que yo intente entrar, ¿no? Lo que implicará, dependiendo de cada universidad, si es que existen costos diferentes y si es que existen exámenes diferentes. El problema central de la educación superior es la falta de cupos y este nuevo reglamento emitido por el presidente Guillermo Lasso no lo soluciona. Las universidades requieren de recursos e inversión pública que les permitan mejorar su infraestructura y ampliar su oferta académica. El libre ingreso es un mito demagógico del presidente, que cada vez pierde más credibilidad por su falta de compromiso con los jóvenes y la educación. En ningún caso significa que se ha aumentado el número de cupos. Las universidades tenemos y ofertamos el mismo número de cupos, porque para aumentar cupos necesitamos más infraestructura física, infraestructura tecnológica, obviamente más profesores, y esto es recursos. Por lo tanto, que los estudiantes no piensen que ahora hay libre ingreso. Nada más equivocado. La eliminación del examen no garantiza que vaya a haber más estudiantes, más jóvenes dentro de las universidades. No garantiza. No garantiza. Pero eso no es todo. El reglamento también establece la posibilidad de que los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos se fusionen con las universidades o escuelas politécnicas y así desaparezcan. En lugar de impulsar la educación técnica, abre las puertas a disminuirla. Además, se limita la participación de los estudiantes ante el Consejo de Educación Superior, CES, ya que de manera ilegal decide que los representantes estudiantiles únicamente estarán en funciones por 2 años, cuando la LOES establece que estarán por 5 años. Queridos jóvenes, no se dejen engañar. La reforma a la LOES de Guillermo Lasso es otra de sus mentiras. No les va a facilitar el ingreso a la educación superior. No va a eliminar requisitos ni les va a otorgar más cupos para su preparación profesional.